situación de la provincia es una situación difícil. Yo diría que mucho más difícil quizás que la de Puerto Plata, porque en esta provincia ha habido zona de desastre. Estamos hablando de más de 64 familias que han perdido su vivienda y que hoy nosotros hemos estado buscando la solución para tratar de reubicar a esa persona hasta que podamos buscarle una solución definitiva. Nosotros como gobernación estamos adquiriendo o pagando lo que son viviendas de alquiler para que esa familia pueda trasladarse con todos sus hijos, con todos sus miembros, de manera que podamos nosotros tener el espacio para poder resolver el problema definitivamente. Nosotros hemos hecho un llamado para que las autoridades, los organismos del gobierno central estén aquí presentes. Entendemos que la situación de Moca es una situación de emergencia, porque no solamente tenemos el problema de resolverles a las familias que ya han sido afectadas, sino que también tenemos más de 250 familias que están en las riberas del río en situaciones sumamente difíciles, y lo que necesitamos entonces es la presencia sobre todo de obras públicas y del INDRI para canalizar y crear los gabiones necesarios que nos garanticen a nosotros que esas familias que están en situaciones penosas y que están en situaciones difíciles no corran el mismo riesgo que las 64 familias que hoy nosotros estamos atendiendo. De manera que lo que estamos aspirando, el gobierno central a través de los diferentes organismos han estado aquí, pero queremos la presencia de los equipos para comenzar a trabajar en la dirección de poder darle respuestas a cada uno de los problemas que se nos ha venido presentando, desde el barrio La Cucaracha de Juan López hasta Los López 3, La Colina, que es un trayecto de aproximadamente unos 3,5 kilómetros. Y tenemos el caso del Distrito Municipal de La Laguna, que más de 5 viviendas se han ido ahí, y en la cabeza de los ríos se han ido o se han inundado más de 60 viviendas y 47 viviendas en las joyitas de la piscina. Que dicho sea de paso, debo decir lo siguiente: el agua que llega a la joyita de la piscina es el agua que viene de Quebrada Honda, cruza por el barrio Calat y llega a la joyita de la piscina. La joyita de la piscina tiene muchos obstáculos y es un hoyo. El agua, en vez de seguir con la misma velocidad corriendo, pues como viene de Quebrada Honda, lo que hace es que se acumula y por tanto entonces se reproducen las inundaciones. Hemos estado haciendo un estudio y entendemos que con 2,5 millones nosotros podríamos crear un gavión medialuna en concreto armado que permita que las aguas que vienen de Quebrada Honda sigan con la misma velocidad hacia abajo y evitaremos entonces las inundaciones. Pero bueno, nosotros esperamos que los técnicos vengan y que sean ellos los que hagan el estudio necesario para determinar real y efectivamente qué es lo que tenemos que hacer. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.